amigos, muy bienvenidos a esta edición de Ciudad por Ciudad. Regresamos a nuestra recorrida por el interior de la provincia de Corrientes y llegamos hasta la localidad de Bella Vista para poder compartir con ustedes, como siempre, actividades culturales, productivas, obras de gobierno de esta localidad previo a lo que va a ser la celebración de su día, porque estamos nosotros visitando cerquita del día fundacional. Por eso los invitamos a compartir con nosotros esta recorrida que arranca en la zona del cementerio. Justamente aquí se realizó hace muy poquito una exposición, un certamen de murales que estuvo a cargo del área de turismo justamente de Bella Vista. Por eso mismo le invitamos a Freddy Feden, a cargo del área, a conversar con nosotros. Freddy, gracias por recibirnos, como siempre. Buenos días, gracias Virginia y a tu equipo. Bienvenidos como siempre. Y bueno, gracias. Por supuesto, estamos súper contentos de que se puedan mostrarnos algunos trabajos y algunas obras. Esto es un trabajo que venimos hace 2 meses aproximadamente, donde se ha hecho una convocatoria nacional, si se quiere, ya que se han inscrito 36 equipos de varias provincias y de muchos municipios de la provincia de Corrientes. Ajá. Y se ha hecho una preselección, quedaron 10, ya que son 10 los murales que han logrado, ¿no?, este trabajo inmenso. Y por supuesto, muchísimas provincias, el caso de Río Negro, Misiones, Chaco, han venido artistas. Genial. Y bueno, han dejado plasmado su arte, ¿no?, y revalorizando este lugar que estaba un poquito olvidado, si se quiere, y hoy por hoy nos damos cuenta, ¿no?, que también se le ha dado una nueva infraestructura a toda la comunidad de este sector, en asfalto, en iluminación, así que el turismo y la cultura también acompañado de una infraestructura en general y un mejoramiento barrial notable. A continuación le damos la bienvenida al intendente, al escribano Walter Chávez, con quien estuvimos recorriendo varias obras que están realizando aquí en la localidad. Intendente, gracias por recibirnos una vez más. Hola Virginia, bueno, bienvenida, un gusto tenerte nuevamente acá en nuestra ciudad. Muchas gracias. Hicimos una recorrida por algunos de los frentes de obras que tienen y estamos finalizando aquí en la costanera, una extensión de la costanera, una obra muy importante para Bella Vista. Muy importante y que se la decidimos llevar adelante en virtud de la bajante extraordinaria también que se está viviendo. Los que tienen más años dicen que nunca se vivió una bajante semejante, por lo tanto aprovechamos este espacio público y ahora hemos adquirido una propiedad privada acá contigua donde vamos a ganar alrededor de 1.200 metros cuadrados y es prácticamente un 50 o un 60% de la costanera existente, por lo tanto va a ser un espacio que se va a sumar al atractivo que es mirar el río, todo lo que genera Bella Vista en este lugar específico. Recorrimos ayer la fábrica de cemento, una antigua fábrica que ustedes fueron renovando, que está muy activa por un proyecto de 40 cuadras que están realizando este año. Así es, bueno, es la planta asfáltica que tiene la Municipalidad de Bella Vista desde los años 90, por lo tanto el asfalto siempre ha sido gestión de gobierno de los gobiernos de turno justamente, es decir, el intendente que asume prevé los fondos necesarios para la realización del asfalto y directamente se ejecuta. Toda la maquinaria es municipal, el personal es municipal, lo único que hacemos es comprar la materia prima para poder producir eso. Y nosotros en un ambicioso plan también, todos estos años anteriores hicimos muchas obras que tienen que ver con infraestructura básica, como lo son cloacas, desagües pluviales, y en este último año lo que le apuntamos es a poder hacer la parte más estética, claro, que tiene que ver justamente con lo que es el asfalto, y ahora ejecutando, como vos decías, y dándole intervención a distintos barrios que eran de calles de tierra, pero que tienen un sentido de planificación y de urbanización para hacer más ágil también el tránsito. Locos por el Medio Ambiente es uno de los programas que ha ganado dentro del certamen de lo que es presupuesto participativo de la Municipalidad de Bella Vista. ¿En qué consiste el trabajo que ellos presentaron, fue aprobado y ganó? Le vamos a preguntar a Gerardo Warner, que justamente es parte de este grupo social que ha presentado un proyecto especial. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, bueno, muchísimas gracias a ustedes por poder estar hoy en lo que es el cumpleaños de Bella Vista. Hoy, como decíamos, cuando se conoció Pedro Ferré, vio la barranca y dijo, qué Bella Vista, ¿no? Y quedó Bella Vista y nosotros hoy no pudimos ser ajenos a esto y dijimos, vamos a seguir embelleciendo, pero de las barrancas para adentro, de lo que es el sector rural, que muchas veces por ahí es olvidado,
o muchas veces la gente de la ciudad viene a arrojar basura, residuos. Entonces nosotros en el ingreso ya está nuestro basurero, la plantación de los árboles. Estas son dos de las actividades que estaban en el proyecto para justamente, obviamente, cuidar el medio ambiente. ¿En qué consistían este tipo de basureros? ¿Los vamos a encontrar en otros lados de la ciudad? Lo van a encontrar en 4 caminos vecinales con mayor circulación, ¿sí? Van a estar los cestos de basura, van a estar lo que son la implantación de árboles. Nosotros pensábamos no solamente para la parte humana, sino también para los animales que tanto se vio en esta pandemia cuando salían en busca de alimentos. Bueno, nosotros pensábamos en ello, entonces decíamos que existan también plantas como el mamón, naranja, mandarina, hay quinotos, hay distintas, níspero, después chirimoya, guanábana, que son plantas, algunas autóctonas y otras traídas, pero que comen los animalitos. Entonces también decíamos, cuando pasan, que puedan servirse el ser humano, ¿no? El humano, y también el... Claro, brindarle una utilidad. Una utilidad y también el tema de los animales. El Centro Sin Barreras estuvo acompañando las actividades que se llevaron adelante en el marco de lo que es presupuesto participativo y en este caso lo loco por el ambiente, que hicieron un trabajo especial comprometido obviamente en el medio ambiente. Nosotros queremos conversar con Celeste, quien es la coordinadora del Centro Sin Barreras, para conocer un poco más de estas actividades. Celeste, gracias por charlar con nosotros. Contanos de qué se trata el Centro Sin Barreras. Hola, buen día. El Centro Sin Barreras es un centro municipal donde trabajamos con personas con discapacidad, con jóvenes y adultos. Se hacen talleres de oficio y de recreación. Estamos de lunes a viernes en el centro, en doble turno, ya hace 6 años. Qué lindo, o sea que dependen directamente del municipio, sí, y con actividades sociales importantes. Exactamente. Desde la capacitación, los talleres y otras inclusivas con otras organizaciones. Exactamente, sí. Uno de los objetivos principales del centro es la inclusión de los chicos en la sociedad. O sea que siempre que podemos participamos de todas las actividades que nos invitan, salimos a la sociedad, los chicos hacen talleres de panadería, de artesanías, y esas cosas que realizan las vendemos. Entonces, bueno, por la pandemia tuvimos que quedarnos un poco en cuanto a salidas, pero sí, íbamos a la plaza, salíamos cada vez que estábamos invitados a algún lugar, íbamos con los chicos, a los eventos, a las escuelas. ¿Cuántos chicos son? ¿Cuántas personas? Y alrededor de 60. ¿De qué edades? Desde los 14 años. ¿Y hasta? No hay punto de... Los chicos, los que se van sumando. Sí, los que se van sumando. Tenemos actividades todo el año porque como es, no es como una escuela que termina en diciembre. Nosotros estamos todo el año. Es un acompañamiento de vida. Exactamente, así es. Había muchas personas hoy acompañándote y sumándose al equipo. ¿Podemos contar quiénes más forman parte desde la organización? Sí, Griselda es coordinadora también del centro, Griselda Coria. Y después están todos los talleristas, bueno, que acá nos acompañan muchos de ¿Algunos ellos. ¿Algunos de ellos acá? Sí, talleristas, personal administrativo, de limpieza. Y bueno, y todos los chicos que van todos los días de lunes a viernes al centro. Una gran familia Sin Barreras. Gracias por compartir con nosotros esta charla. Quedamos con el compromiso de visitarlos. Por favor, los esperamos porque van a estar fascinados. Vamos a andar por allí. Sí, sí. Muchísimas gracias, Celeste. Muchas gracias.